Muy buenas tardes a todos los presentes, eh, padres de eh, familia, a jóvenes, alumnos en general. Mi nombre es Carlos Arnaqué y el día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura chavín. La cultura chavín, o la cultura primigenia como se creyó durante muchos, muchas décadas en realidad, eh, de nuestra eh, cultura Tahuantinsuyo, por así decirlo, o nuestras culturas, nuestros rasgos andinos en general. De, de nuestra cultura andina. Eh, la cultura chavín <coughs> fue una civilización precolombina. ¿A qué se le entiende por precolombino? Ya imagino que habrán unos, algunas personas que ya me, ya me han dado esa respuesta. Precolombino es antes de la llegada de Colón. O sea, en las culturas que se desarrollaron antes de la llegada de Colón. Entonces, es una cultura... Eh, arqueológica del antiguo perú que se desarrolló durante el periodo de horizonte temprano ¿no? que fue eh, desde el 1200 antes de cristo hasta el 400 antes de cristo ¿no? tuvo su centro eh, en la ciudad de chavín de Guantar, ¿no? que se encuentra ubicada en el actual departamento de ancash eh, fue el arqueólogo, el arqueólogo Julio Cetello o Julio Cesartello quien la descubrió y consideró como la cultura matriz o madre de las civilizaciones andinas y que eran de origen amazónico. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que fue la civilización de Caral, pues, ¿no? del periodo eh, precerámico tardío, ¿no? que inclusive es más antigua que Chavín. Como ya le había mencionado, su ubicación geográfica estaba eh, ubicada a 300 kilómetros del norte de la ciudad de Lima. No, es, se extendió desde Lambayeque hasta Ica y llegó a rozar las costas de Cajamarca y Ayacucho por la sierra. No, su organización sociopolítica o su organización social en realidad, no está algunas teorías mencionan que había un estado teocrático, ¿no? en la cual estaba compuesto por una similar a una pirámide, bueno, por una percepción piramidal, donde los sacerdotes estaban en la cabeza, quienes eran los dirigentes de toda esa cultura, al igual que Karal, en realidad. Eh, poseía conocimientos de la astronomía, del tiempo, del clima, que, y eso les proporcionaba gran, gran influencia y poder. Eh, a, Posteriores a ellos estaban los especialistas, los artesanos, ¿no? que eran, por así decirlo, los técnicos agrícolas, eh, los ingenieros y los especialistas en las artes. ¿no? En este punto también hubo una nobleza guerrera, ¿no? que fue el encargado de. Con el eran los encargados de contener los disturbios en las regiones de la cultura chavín, y también estaba el pueblo, ¿no? que era la clase dominada, que, era con que conformaba la masa popular, es decir, los agricultores, ganaderos. Y servicio de la casta sacerdotal que estaban al servicio de la casta sacerdotal. No Como estaba mencionado anteriormente, eh, de acuerdo a algunas teorías, el estado teocrático, Chavín, los más hábiles por sus conocimientos astronómicos, ambientales del tiempo, se destacaron como líderes de esa ciudad. Su religión. No La religión. En la cultura eh, andina en general estaba regida por un dios eh, creador de todo, ¿no? Y es el dios Viracocha o el dios Viracocha como algunos lo llaman, ¿no? El pueblo chavín fue peliteísta y adoró a diferentes dioses y los consideraban unos dioses terroristas. ¿Pero qué pasó? ¿Metían Cochebomo en Lima? No, nada que ver. Lo que sucedió es que era, ofrecían o estaban sometidos bajo el terror. Si es que hacías algo, ese dios te castigaba. Esos dioses tenían mucha influencia amazónica, ya que en sus esculturas muestran seres sobrenaturales con rasgos felínicos, ¿no? Como la del jaguar, la del puma, los caimanes. Eh, también habían serpientes y diversas aves andinas, ¿no? Eh, hay una... ya vamos a mencionar acerca de ese tema, pero hay una escultura maravillosa del dios viracocha conteniendo a uh, diferentes serpientes a cada mano su economía en las actividades económicas desarrollaron noble, notablemente la agricultura la ganadería y su comercio a base de trueques entre los pueblos de la sierra, de la costa y también posiblemente los pueblos amazónicos, ¿no? Igual que la cultura caral, ¿no? Su economía se basaba principalmente en el trueque. Agricultura. Desarrollaron diversos productos entre los que figuran el maíz, la papa y otros productos agrícolas, ¿no? Eh, como los tubérculos, como el camote, el hoyuco, eh, adicionalmente los eh, granos como el cañigua, la quinoa, las hortalizas como la palta, el pepino, el grano, eh, maíz también estaba desarrollado, también utilizaban el maní, los frijoles, los payares. ¿no? Entre las técnicas agrícolas destaca su uso de calanes, canales. También se inició la construcción de los primeros andenes y el uso del chaquitacya, ya, ¿no? que era conocido como el arado de pie. La ganadería. Desarrollaron eh, su ganadería en base a camélidos, ¿no? las llamas, las alpacas y también la crianza de los cuyes. ¿no? Esos que te han indicado que se reproducen como cancha. Dentro de sus manifestaciones culturales. ¿No? tenemos la arquitectura la escultura la cerámica y bueno la metalurgia ¿No? dentro de las manifestaciones culturales la cultura chavín desarrolló una expresión artística propia que se manifestó en lo que le está en lo que ya está había mencionado no eh, y se generalizó ese estilo artístico por todos los Andes no <coughs> la arquitectura no, eh, se, se difundió por todo el territorio, caracterizándose por las esculturas en forma de U, ¿no? plataformas, pirámides truncadas, plazas hundidas o rectangulares, eh, pozos circulares. Sus construcciones fueron mayormente líticas. ¿no? ¿Qué quiere decir lítico? Que fue. En base a hecho a piedra. ¿no? Aunque en algunos lugares, especialmente la costa, también utilizaron el, el barro, el adobe. ¿no? Eh, la prin el principal ejemplo de arquitectura es eh, la arquitectura, el santuario de Chavín de Guantar, ¿no? cuya construcción se puede dividir en dos fases. ¿no? La primera fase corresponde a la construcción del templo viejo y la segunda corresponde a la construcción del templo nuevo. ¿no? El diseño del templo no habría resistido al valle accidentado recorrido por el río torrentoso de Mosna. Sin embargo, los chavines crearon un sistema de drenaje que tenían propósitos de las cuales el agua pasara por debajo del templo y también con la intención de, de contener los rugidos de sus dioses felinos. No. Pasamos a su escultura. Eh, su escultura... Su característica general de sus esculturas es que fueron hechas en base a piedra, ¿no? como antes les está mencionando. Es el arte lítico, con énfasis religioso. Las esculturas más relevantes eh, podrían ser el lanzón monolítico, eh, las estelas, la estela Raimondi, las cabezas clavas, ¿no? que ya estaremos mencionando. El lanzón monolítico representa a un dios antropomorfo con boca de felino y cabellera de serpientes. ¿no? Tiene una longitud de 5 metros ¿no? y se, se encuentra dentro de los corredores del templo de Chavín de Huántar ¿no? eh, El lanzón monolítico se dice que representa un dios sonriente O también podría ser un dios con el rostro un rostro fiero, un rostro felino El obelisco Tello ¿no? El obelisco Tello se menciona de que es una representación de dos deidades Míticas, eh, o un dios doble, eh, tiene una, una, una forma de prisma, es esculpido a cuatro caras y tan como estaba mencionando es un dios doble, representa una dividad, divinidad algo compleja, ¿no? existiendo diferentes interpretaciones. ¿no? Algunos decían de que era una doble divinidad, otros decían que era un dios hermafrodita, otros decían de que era la unión de un felino, de caimanes, un dios sabe con boca de felino. Eh, otras esculturas, también tenemos la Estela Raimondi. Representa un dios con dos báculos. Esa, es una obra maravillosa, realmente. ¿No? Es, es, es parecido al dios representado en el lanzón. ¿No? ¿Qué es lo que decía Julio Cetillo? ¿No? Julio Cetillo nos menciona. Que es una representación muy similar al dios Tiahuanaco, al dios Wari, o también conocido como el dios Huiracocha. ¿no? Es una divinidad con dos báculos, estos dos báculos son serpientes. ¿no? El dios de las varas, el dios Huiracocha, como estaba mencionando, el máximo eh, la máxima divinidad o la máxima deidad de la cultura andina. Las cabezas clavas, las famosas claveza, cabezas clavas. Las cabezas clavas son esculturas líticas, son desarrolladas en base a piedra que exornaban los muros de los templos chavines. No, las cabezas clavas son bultos escultóricos que representan a cabezas de deidades, según algunos intérpretes, hechas de diferentes tamaños. ¿no? Tenga en cuenta que todos cuentan con una estructura alargada en su parte posterior. No, hay muchas representaciones acerca de ellos. Mencionan de que son los guardianes del templo eh, para poder ahuyentar a los malos espíritus. O también otras versiones indican que era una representación acerca de cómo era la estructura militar de los chavines. ¿no? ¿Qué es lo que hacían los chavines? Pues cortaban las cabezas. Así también lo vamos a ver en otras culturas. Cortaban las cabezas de sus oponentes y las colgaban en... En las puertas de sus casas. En este caso, vendría a ser en las, puertas del, las puertas del templo. La cerámica. La cerámica Chavín es de forma globular. ¿no? Tenían un asa, un estribo y una base plana. La cerámica fue extraordinaria, generalmente monócroma. En algunas ocasiones es decorada con colores rojos y, o negro plata. ¿No? Eh, entre las más representantes son figuras de seres o morfos, ¿no? Felinos, monos, lagartos, serpientes. Eh, o también los antropomorfos, que son eh, figuras de, de tubérculos, por así decirlo. ¿no? Y también eh, mencionando los fitomorfos. Los colores más usados, como estaba mencionando, eran el gris... En algunos casos negro, en otros casos marrón. Eh, se le podía dar. se podía distinguir dos tipos de cerámica: la cerámica utilitaria, para el uso común de la gente del pueblo, y la cerámica ceremonial, ¿no? para las prácticas rituales o ceremonias que tenían eh, los mismos chavín. La textilería. ¿no? Su materia prima era el algodón y la lana. Se hacían tapices, tejidos. Estos podían ser bordados con adornos en base a orlas. Eh, en, en la costa aparecen vestigios de hilandería y textilería. Eh, también tenían por consideración pintar la tela. ¿no? Esto se hacía en algunas regiones también del, del Perú. Eh, como ustedes pueden observar, se utilizaron... Colores rojos, anaranjados, eh, verde, oliva y azul. No, eh, había mencionado también la metalurgia, en realidad... Me olvidé de, de adjuntarlo en esa diapositiva. Ellos empezaron a usar eh, diferentes tipos de metales. ¿no? Por ejemplo, la plata y el bronce. Y aquí marcó el inicio del de uso de ese tipo de material. ¿no? Para tanto sus ceremonias como para su vestimenta. Eh, ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo digo que desde aquí se inicia? ¿Por qué? Porque en la cultura caral todavía no se usaban los metales. Es más, eh, se tenían desarrollado la, la digamos la escultura precerámica, ¿no? En la cual solamente uh, daban forma al barro y lo secaban al sol, más nunca usaron horno, ¿no? Espero que haya sido muy instructiva esta, este video ¿no? y a todos ustedes muchas gracias por quedarse hasta el final.